Al centro de la explanada del Cetis Universidad apareció un vehículo compacto completamente dañado y con tres jóvenes a bordo, dos de ellos visiblemente golpeados y otro inconsciente. Al fondo una voz simulaba una llamada al 911, donde se reportaba un aparatoso accidente en una de las principales vialidades de la ciudad. De inmediato apareció en la escena una unidad de la Policía Federal para auxiliar al conductor del automóvil, quien logró salir por su propio pie del vehículo, mientras observaba a sus amigos heridos a bordo del vehículo en el que minutos antes habían salido después de una fiesta. Armados con las quijadas de la vida, elementos de Brigadas del Sol dieron muestra del ejercicio de rescate, con el que extrajeron a los jóvenes, uno lesionado y otro sin vida. Fue de esta forma como la Secretaría de Salud, a través del Consejo para la Prevención de Accidentes, dramatizó un accidente vehicular para presentar de cerca la realidad que han vivido los jóvenes, quienes se han visto involucrados en accidentes automovilísticos, mismo que pudo haberse evitado de haber tomado en cuenta las medidas necesarias.